se acerca, me dice, bueno, algo por favor, nos vamos a sentar. ¿Dónde nos vamos a sentar? Así estamos en la mitad de la calle, nos vamos a sentar por seguridad. Y así vamos a dejar en evidencia a la persona que esté tratando de golpear esto. Que tenemos libertad de expresarnos, sea a favor o en contra, tenemos libertad de expresarnos. Entonces, esto es una forma intolerante del PRI, lamentable, es lamentable para el país, es lamentable para Colima, y realmente no podemos permitir esto. La policía haya participado en esto, les agradecemos mucho, porque de esa manera se evita que haya enfrentamientos de líderes contra líderes, y eso está prohibido, que haya un enfrentamiento. Las elecciones van a ganarse, el que tenga las mejores propuestas va a ganar, los que mexicanos quieren poner a su candidato, no van a aceptar ninguna imposición, y gracias a los policías y a la seguridad pública se evitó un enfrentamiento con las personas que vienen mal orquestadas, mal infundadas, porque no es el medio de su manifestación. Respeto a la libre y expresión de todos. Necesitamos respeto a nuestro candidato como nosotros respetamos al candidato de ellos. No pretende de ninguna manera construir bajo la unanimidad, sino más bien bajo el respeto a las distintas expresiones libertarias del pueblo de México, a quienes están en favor, pero también para quienes disienten. Quiero convocar hoy como candidato y mañana como presidente de México a la unidad de todos los mexicanos para la definición de propósitos, para escuchar a todos y servir a todos por igual. México merece cambiar, México puede hacerlo, y con su apoyo vamos a llevar a México a mejores condiciones.